Sisplau, ens disposem ja a fer el darrer acte del nostre simposi. Pensàvem, en vam parlar molt, com faríem la clausura, la cloenda del simposi, perquè fos, perquè creés ben bé el clima amb el qual volíem acabar, i abans de fer el comiat final, que el farem després de la conferència, doncs vam dir que seria ideal que, a més, en un moment en què la nostra presidenta, avui ja acabada de cessar presidenta, ens fes una conferència sobre el seu punt de vista, ens aportés el seu saber. No cal que la presenti, seria absolutament pretensiós per part meva en aquest context presentar la Luisa Martín Rojo. Per tant, em limitaré a demanar-li que vingui a l'estrada i que li feu un aplaudiment. Hola, voy a hablar en español, ¿eh? No sé. Lo que pasa que, como dijimos, he hecho el PowerPoint en inglés y voy a hablar en español. Bueno, gracias a todos por haber venido a esta conferencia y a este simposio. Gracias también a mis compañeros por haber pensado que esta era una manera bonita de terminar una presidencia y con un acto académico, que quizás sea lo que a mí más me gusta. Se me oye mucho, ¿no? ¿No? Bueno, lo que voy a presentar es lo que llevo, lo llevo trabajando toda la vida, ¿no? Buscando una respuesta, buscando siempre lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con la lengua y el poder, ¿no? Y quizá empecé con este trabajo cuando iba a las cárceles a hacer mi tesis y me decían algunos presos, me decían, es que son palabras que me salen y no quiero que me salgan, ¿no? Es decir, que me construyen ya de una manera, ¿no? Entonces, en los últimos años, quizá como el otro día me decía un compañero, a partir de los 50 es cuando tu pensamiento florece. Y yo creo que es verdad. Quizá porque te liberas de todos los prejuicios y cosas que te dicen. Y esto lo digo porque es importante, porque tiene que ver con el tema que voy a tratar. Pero cuando ya no te importa que te digan, es interesante lo que hace, pero no es lingüística. No me importa, en este momento de mi vida no me importa en absoluto. Y lo que os voy a presentar es las inquietudes que yo tengo, las respuestas que estoy buscando, y no está basado en datos ni en una investigación empírica, porque está basado en todos mis datos, en todas, ¿no? Es como una especie de momento en el que estoy. La imagen que me han preguntado es un mural del barrio de Lavapiés de Madrid, que fotografié en un día cualquiera. Bueno, pues voy a empezar. A ver si sé mover esto. Ay. Voy a empezar con esta publicidad o este anuncio. Si hacéis esta experiencia, este experimento, que es meteros en internet y buscad cómo se cría ¿no? A un niño multilingüe o a un chaval multilingüe, pues encontraréis miles, no he cogido el número, pero miles y miles de páginas web especializadas en cómo criar a un hijo multilingüe. Y fijaros lo que esta página web, este ejemplo me va a servir para organizar todo, ¿no? En este ejemplo, este niño que se le ve ahí, se dice de él que, bueno, los beneficios de criar a un niño multilingüe son numerosísimos, ¿no? Desde mejorar la práctica cognitiva a incrementar la marketabilidad o lo que diríamos la adaptación al mercado laboral o la empleabilidad o no sé cómo decirla, la capacidad de ser comerciable o comerciado, ¿no? Entonces, en el futuro, en la fuerza laboral,
y también la ventaja de sacar ventaja a los otros, ¿no? A los otros y a él mismo. Y luego, una vez que se hacen este tipo de afirmaciones, en estas páginas web se suele poner otra segunda parte, que son lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para criar a un niño multilingüe. Y entonces son todo consejos que regulan el comportamiento de los padres. Son, pues esto, hay que ser creativo y divertido, usar vídeos, nuevas tecnologías, a convertirlo en rutina, el incremento de las lenguas, que pueden ser casi siempre más de 2, 3, y usar técnicas de inversión, etc. Bueno, lo que me interesa de este ejemplo es que aquí, en este ejemplo, se reúnen todos los elementos que yo quiero trabajar. Uno, que es cómo se convierte a una persona, a ver, lo tengo hecho más aquí, cómo una persona se convierte en algo rentable, ¿no? No un bebé que deja de ser qué rico y pasa a ser qué rentable eres. ¿Cómo se toman estas decisiones que tienen que ver con el mercado, pero que regulan lo lingüístico? Y sobre todo, este punto que es al que yo voy a llegar, cómo esas visión o esos principios económicos regulan el comportamiento de las personas. El comportamiento, las rutinas, el día a día, la conducta. Y además, no solo regulan eso, sino la visión que esos padres tienen de su hijo y que en el futuro el hijo tendrá de sí mismo o de esa hija, en la que se verá como multilingüe, ¿no? Es decir, cómo se comprenderá a sí mismo. Bueno, en este momento acabo de desplegar todo lo que quiero trabajar, que son principios que tienen que ver con el neoliberalismo, regulación de la conducta que tiene que ver con la gubernamentalidad y la subjetividad, ¿no? Cómo los individuos utilizamos unos conocimientos para entendernos a nosotros mismos. Esos son todos los elementos que yo creo que están en el ejemplo y me llevan a poder formular una pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo es posible que se llegue a gobernar la conducta de las personas hasta el punto de regular el día a día lingüístico o hasta el punto de, por ejemplo, que los padres decidan hablar lenguas que no ni siquiera han estudiado o en las que ni siquiera se socializaron para beneficiar a los hijos? ¿Y cómo es posible que esto se considere normal y racional? Yo estaba pensando estos días que cuando en los tribunales norteamericanos condenan a padres por hablar español a sus hijos, es decir, por hablarles en español, porque eso les cierra las puertas e incluso se pueden aplicar penas de cárcel o multas. Entonces, eso quiere decir que en ese momento eso es racional y aquí es racional esto. Entonces, ¿cómo se construye esa racionalidad? Y ahí es donde vamos a ir avanzando ya. Lo primero que necesito es desplegar la primera noción, que es qué es el neoliberalismo. Una pregunta muy fácil, para la que no tengo muchas respuestas, pero que yo creo que no es lo mismo que el capitalismo, o sea, el neoliberalismo, y vamos a hablar de esto, es una forma económica que lleva digamos, el principio capitalista del laissez-faire, lo lleva al máximo grado, y que tiene como algunos de los principios económicos, pues eliminar el control de los precios, de regularizar, eliminar las barreras comerciales, reducir la influencia del Estado en la economía. Y me interesa este punto de la flexibilización, que yo creo que tiene mucho que ver con muchos puntos que yo he visto estos días en las comunicaciones, cuando se flexibiliza el mercado y, por ejemplo, puede suceder lo que pasa aquí en los colegios, ¿no? En los colegios, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, donde este mercado flexible de las lenguas permite que el inglés se convierta en lengua de instrucción, ¿no? Por ejemplo, ya no es la lengua nacional, sino que es algo más flexible. Bueno, pero sin embargo, lo que me parece más importante, y han señalado varios teóricos, no yo, que es característico del neoliberalismo, es que se expande, ¿no? Y que coloniza otras esferas de nuestra vida. Y en ese sentido, voy a hablar de esta expansión porque tiene que ver con lo que voy a ver, ¿no?
al expandirse el neoliberalismo, pues una primera expansión es que no solo afecta a lo privado, sino a todo el sistema público, ¿no? Que se rige por los mismos principios que el privado, ¿no? Entonces, pero no solo lo público, sino también la experiencia de las personas, ¿no? Que pasamos a ser consumidores, que pasamos a seguir las disciplinas del mercado. Luego, esa es una extensión. A mí el otro día pensaba que me sorprendía que Fairclough en el año 91 ya trabajó mucho cómo este discurso neoliberal colonizaba y nos transformaba en consumidores, en objetivos del mercado, etc. Claro que bajo Margaret Thatcher es explicable que quizá lo viera en un momento que no vimos, yo por lo menos en ese momento no lo veía con la claridad que él lo muestra, ¿no? La segunda colonización, que es en la que yo me voy a centrar, es que no es ver el neoliberalismo, no es una ideología solo, que también, sino una práctica. Y en eso me voy a referir, a una práctica de gobierno de las conductas y sobre todo de gobierno de las conductas lingüísticas, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, ¿cómo puede llegar a ser una práctica de gobierno de las conductas que dice qué hablar, cuántas lenguas aprender, con qué acento, en qué manera, todo esto, en qué esferas de la vida, etcétera? Sino que además construye una lógica. Y es esa lógica la que quiero ver, o esa lógica o lo que sería una racionalidad neoliberal, lo que quiero ver cómo se construye. Y eso es una de las cosas que vamos a ver. De manera que los objetivos de esta comunicación, me acabo de dar cuenta de que no traigo el reloj, así que cuando esto, por favor. La primera pregunta es, ¿qué permite al neoliberalismo colonizar todas estas esferas de la vida, incluida la vida, digamos, lingüística, las trayectorias y las prácticas lingüísticas? ¿Cómo pasa a ser de un sistema económico a una forma de gobierno de los individuos y de la población en su conjunto? ¿Y qué papel tiene la lengua en ese proceso? Entonces, bueno, y finalmente, ¿cómo nos transforma en cuanto a individuos? Para eso, una vez que es desplegado el primer concepto, necesito el segundo, que es este concepto de Foucault de la gubernamentalidad. Es un término que no me gusta, pero que creo que tiene la definición de Foucault, nos importa, ¿no? No sé cuál es esto, es que me oigo muy alto. Bueno, el concepto de gubernamentalidad no fue creado por Foucault, pero sí que es Foucault quien lo dio un significado, que es el que nos interesa, y quien lo tomó realmente como algo importante. Y siempre se hacen dos etimologías, que tiene que ver con gobierno y mentalidad o con gobierno y racionalidad, ¿no? Que es un Por eso, en realidad, es una forma para lo racional para Foucault no es único, sino que es en cada época hay una racionalidad. Y lo que hace la racionalidad es explicar las prácticas, en este caso las lingüísticas, ¿no? Entonces, la definición que nos da Foucault es que la gubernamentalidad está unida al neoliberalismo. Él hablaba ya del liberalismo, claro, no conoció lo que es el neoliberalismo actual, ¿no? Porque, claro, murió antes. Pero sí que vinculó totalmente esta forma, esta técnica de poder con lo económico. Y dijo que era una nueva técnica de poder frente a otras. Y esta nueva técnica lo que la caracterizaba es que tenía como objetivo a la población en su conjunto. Es decir, no a un grupo, no a los, por ejemplo, los locos o a los enfermos, sino a toda la población, a todos nosotros. Y que la economía era su fuente de conocimiento y que la seguridad era su instrumento, es decir, su técnica de instrumento. Esto fue al final de su vida, cuando trabajó este concepto en los cursos de doctorado, ¿no? Que daba. Luego, otra característica que daba Foucault de esta forma de gobierno de las personas es que nos impone por la fuerza, es decir, frente a la soberanía o lo que hace el soberano o la disciplina, esta no es por la fuerza. Y no es muy importante esta idea de que no es que se ejerza en las instituciones como la escuela o el internado o el hospital, es que se ejerce día a día en todos los sitios, con muchos focos.
y que va, objetivo es reducir, es actuar sobre las conductas. Entonces, si llegamos aquí con esta definición, y que no es una definición negativa, sino que produce conocimiento, y ese conocimiento que produce es el que hace que sea racional, por ejemplo, educar así a los hijos, pues lo que vamos a, o lo que yo me quiero concentrar ahora es cómo aparece esta racionalidad neoliberal, que hace que estos principios, por ejemplo, el principio de la competencia, el principio de maximizar las habilidades en todas las esferas de nuestra vida y que crea nuevas medidas de control y de evaluación se generen o se construyan o pasen a otras esferas. Yo en mi comprensión del neoliberalismo me apoyo mucho en los dos autores franceses que tenéis ahí, que son Laval y Dardot, ¿no? Vale. Bueno, pues yo creo que en la creación de esta racionalidad neoliberal están influyendo dos discursos que están circulando y que circulan hace ya como 20 años o dos décadas o tres décadas y que además se han imbricado entre sí de tal manera que no se pueden casi distinguir. Entonces, estos dos discursos tienen mucho que ver con nuestro trabajo. De hecho, a uno hemos contribuido a crearlo nosotros, que es el de el discurso de la lengua como capital, como mercancía o como beneficio. Y el segundo es el discurso de la empresa, el emprendimiento personal, ¿no? Y ambos se han juntado de esta manera. Quizás esto que estoy haciendo no es nuevo, sino donde quiero llegar es más nuevo, pero quiero explicar todo esto que de alguna forma está en el aire hoy en la sociolingüística, o al menos en la sociolingüística que a mí me interesa. Vamos a detenernos un poco en este primero de los discursos que os llamo la atención sobre la fuerte presencia de Marx, muchas veces no declarada, y por eso he puesto este título, ¿no? Value, Price and Profit, porque son títulos de libros de sociolingüística o muy parecidos, sobre todo el de Duchenne y Heller, que ya desde el año 90 empezaron a señalar cómo esta transformación que está unida a un cambio económico que hace que la terciarización de la economía, la emergencia de mercados globales, que hace que las lenguas dejen de ser vistas como algo cultural o algo político y pasen a ser consideradas productos económicos que se sitúan en el mercado, ¿no? Y que tienen un valor de mercado. Bueno, este discurso que ya estaba antes, si lo vemos en un contexto actual de la economía, pues cobra una determinada fuerza. A mí, digamos que lo que yo estoy planteando aquí es que es un enlace para otra cosa, no que esto sea lo fundamental, que es lo que estamos tratando, ¿no? ¿Qué es lo que hace este tipo de...? Pues está transformando muchas cosas. Por ejemplo, algunos de los papers que se presentaron ayer en el panel que tuvimos de multilingüismo y neoliberalismo, pues se referían a esto, ¿no? Por ejemplo, cómo las escuelas bilingües de la Comunidad de Madrid presentan que los alumnos de los colegios bilingües podrán viajar por más de 120 países, comunicarse con más de 1.000 millones de personas y estudiar en las mejores universidades y trabajar en 5 continentes. Bueno, esta es una forma de presentar el inglés como un capital, pero lo que a mí me interesa no es solo eso, es que todo el sistema educativo se ve articulado y transformado por este principio y la población se ve clasificada y organizada en determinadas trayectorias educativas, ¿no? Se ve compartimentada, organizada y en distintos, ¿cómo se llaman? Distintos rankings, ¿no? No son rankings, son distintos programas con diferente valor, ¿no? Bueno, ahí veis los colegios, etcétera. Todo esto está vinculado con esta celebración del multilingüismo como una cosa muy buena y creando esta ilusión de que una vez que se posee la lengua todo se soluciona, ¿no? Entonces, pero como hay dos procesos económicos más que tendríamos que pensar. Si hay mercancía, hay plusvalía. Es decir, esto es una cosa marxista básica, ¿no? Si la lengua es un mercado, ¿quién se va a llevar el beneficio?
las personas no, los propietarios de los negocios o de las empresas o de las empresas transnacionales, etc. Y la segunda cosa es que vemos una flexibilización o desregulación de los mercados nacionales de lenguas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si ahora unimos este discurso y lo vinculamos con el del emprendimiento personal o la inversión de uno sobre uno mismo? Si lo vinculamos con eso, pues las cosas empiezan a cambiar un poco. ¿Por qué empiezan a cambiar un poco? Porque se genera un paralelismo. Lo que es bueno para la sociedad, esta sociedad neoliberal, es buena para el individuo. ¿Qué significa esto? Pues que si los mercados tienen que ser flexibles, los individuos tienen que ser flexibles. ¿Y cómo se es flexible? Pues cambiando de trabajo, iniciando una carrera, deslocalizándose uno, cuando se queda en paro, yéndose a otro sitio. Y eso es ser flexible, ¿no? Tener nunca un horizonte a corto plazo, a largo plazo, sino a corto plazo, y no teniendo una narrativa única profesional, sino muchas narrativas profesionales, ¿no? Entonces, de esa forma, he recogido estos pequeños datos para mostraros que, de acuerdo con el INE, hay un número altísimo de migración española que se produce entre los 44 y los 89 años. Es decir, que no son jóvenes, sino que son gentes que han iniciado otras carreras, otras vías. Entonces, me sorprende estas cifras, ¿eh? Y que representan el 27,8% de la migración española. Y esto, a medida que han pasado los años con la crisis, más. Y además, también tenemos que, dice, las encuestas de Universia dicen que la mayor parte de los emigrantes españoles o exilados españoles con los que han hablado, dicen que aprender idiomas ha sido una gran motivación de su emigración. Luego, ¿para qué emigran? Pues emigran también para invertir en sí mismos, ¿no? ¿Y cómo invertir en sí mismos? Pues aumentando estos capitales. ¿Y qué capitales? Pues de los que estamos hablando aquí, que son las lenguas. Luego hay una inmigración que está dedicada o centrada en esta inversión en uno mismo y sobre todo para, ¿con qué objetivo? Con el objetivo como el bebé, ¿no? De sobrevivir a la competencia y de adquirir e invertir en uno mismo, calculando los costes y los beneficios. De aquí es curioso que se haya este concepto del ser maestro, ¿cómo sería? Ser de gobernarse a uno mismo, es un concepto que está un poco rastreando, y este autor, Aubrey, es un autor californiano que se dedica a asesorar a las empresas. Es que es curioso, pero al tener todo en inglés, a veces me pierdo, ¿no? Sí, porque parece que es una tontería tener el PowerPoint en una lengua y hablar en otra, pero luego no encuentro las palabras en español y no es tan tontería, ¿no? Pero bueno, el caso es que este Aubrey es curiosísimo. Se dedica a asesorar a las empresas, es un broker o lo que sea, pero lo que ha hecho es coger el último Foucault, lo último que escribió Foucault, y lo ha traspuesto al mundo laboral. Entonces, habla de construirse uno mismo para ganar en el mercado, para ser empresario de uno mismo, flexible y aprovechar todas las posibilidades que ofrece el mercado. Entonces, ¿a qué nos lleva este self-mastery? Pues si lo vinculamos con el anterior discurso, pues nos lleva a construir una racionalidad en la que el autoentrenamiento lingüístico es muy importante, ¿no? Y este autoentrenamiento lingüístico, ¿cómo lo vemos? Pues si lo vemos en esta lógica de mercado, y yo aquí retomo una noción con la que sí he trabajado bastante, que es un proceso de capitalización, ¿no? Es un proceso de capitalización que responde a una presión que tenemos las personas y a este por ser rentables y a esta visión de las lenguas como capitales. Entonces, podemos decir, es decir, que frente a estas descripciones del mercado lingüístico como una cosa abstracta, que estamos últimamente muy acostumbrados,
Yo creo que tenemos que pensar que eso lleva a que las personas son agentes y se intentan capitalizar y ganar recursos y a veces pueden y a veces no, porque muchas veces esta competencia no se da en condiciones de igualdad, ¿no? Esto por clase social, como habla David Block, por razones de las lenguas en los distintos estados, nación, por ser migrantes, como trabajé yo, etc. Bueno, vamos a ver a qué nos lleva, un poco a profundizar esto, porque tiene, no todo es nuevo, sino que hay una coexistencia de cosas nuevas con cosas viejas que hacen que todo esto se haga todavía más complicado, ¿no? Mirad, las cifras son que cada año, según el British Council, cada año el Reino Unido atrae medio millón de estudiantes internacionales, lo que es un negocio, evidentemente. 9.000 de ellos son españoles que van a estudiar, bien graduado, posgraduado, etc. Y luego existe, madre mía, es que me atasco, ¿qué? Y luego existe un número muy importante de personas, de españoles, estudiantes españoles que van a aprender inglés al Reino Unido, ¿no? Y cada año, bueno, van escogiendo estos programas, ¿no? Lo que esta foto que acompaña esta información, lo que nos dice es que no solo se trata de hablar inglés, ¿no?, sino que nos encontramos ahí que esta capitalización no es tan fácil de hacer, ¿eh? Porque no solo hay que hablar inglés, sino que hay que hablar inglés como un nativo. Y eso es un objetivo imposible de realizar. Y por eso el Banco de Bilbao, si os interesa, os ofrece unos créditos que con esto podéis coger el acento y devolverlos con 150 euros al mes, ¿eh? Entonces, se comercia, la publicidad va orientada a nuestra satisfacción de esta ilusión y a la frustración, no sé qué va a ir a luego, porque la frustración de la imposibilidad. Lo que es interesante es que aquí yo veo que hay dos cosas importantes. Una, que tenemos que ver con la seguridad, ¿no? Resulta que la gente en los países mal gestionados, iba a decir países pobres, pero países mal gestionados como este, o robados o algo así, de repente están en paro, no hay nada, no sé qué, no hay futuro, qué bien, todo el mundo se va, invierte, habla a aprender inglés y todo se queda muy tranquilo. Tiene que ver con la seguridad. Esto también lo habla este autor el que habla de la clase social precaria, ¿no? Stant, ¿no? Entonces, este proceso de autocapitalización pues lleva también a que haya más tranquilidad social, ¿no? Pero también lleva a otras cosas, que es esta idea de recupera, en esta novedad de la capitalización, recupera algo que tenemos ahí muy metido, que es la diferencia entre nativo y no nativo, ¿no? Y eso hace que las dos cosas juntas, lo nuevo y lo viejo, que además combina dos técnicas, diríamos, de poder, ¿no? La gubernamentalidad, pero también lo que era la disciplina, ¿no? El ir al colegio, aprender el acento bueno, siguiendo un modelo, que eso es el modelo disciplinar. Bueno, esto sería entonces la conducta de la conducta, ¿no? En un contexto precario, pues la gente trata de capitalizarse con capitales lingüísticos, ¿no? Y eso va a afectar a cómo nos vemos o cómo se ven los hablantes a sí mismos. Y con esto estoy casi llegando al último punto de que quería llegar, es decir, neoliberalismo, gubernamentalidad, racionalidad gubernamental y qué hace esto a los individuos, cómo nos construimos como personas, cómo nos entendemos como personas si usamos esta racionalidad que nos rodea y cómo a eso pues llamaríamos la subjetivación, ¿no? Cómo nos creamos a nosotros mismos. Los ejemplos que hemos visto, quería mostraros este ejemplo porque esto es una publicidad que ha aparecido este año en la red de transportes de Madrid, que dice el 60% de los españoles sienten vergüenza cuando hablan inglés en su trabajo. Es decir,
como resultado de la capitalización que debemos tener. Y, por otro lado, la necesidad de ser nativos. Cuando no somos nativos, el 60% de las personas sienten vergüenza. Luego, eso tiene que ver con la construcción del sujeto, ¿no?, de nosotros mismos. Y ellos, por supuesto, te ofrecen un máster, ¿no?, que también es bastante caro. Entonces, se comercia con ese sentir de esas personas, ¿no? Bueno, de todos nosotros, efectivamente. Yo me incluyo perfectamente. Entonces, los ejemplos que hemos estado viendo tienen que ver que si las personas sienten vergüenza es porque han internalizado, ¿no? Esa es la sujeción de la que hablaba Foucault. Tenemos sujeción cuando las personas internalizan, ¿no? Luego han internalizado ese discurso que aquí puse yo legitimado, pero que no es más bien un discurso hegemónico, dominante, de estos dos discursos que hemos visto que están tan unidos, ¿no?, tan imbricados. Y vemos últimamente, si estudiamos cómo hablan, por ejemplo, en las presentaciones del otro día se veía, ¿no?, cómo se describen las personas a sí mismas usando estas categorías, ¿no? Yo soy multilingüe, soy bilingüe, los bilingües, estos chicos que estudian en el colegio bilingüe son los bilingües, los competentes, los nativos, los no nativos. Luego utilizamos todas estas y tenemos un B2, un B3, lo que sea. B3 no existe, pero bueno. Entonces, en un trabajo que realizamos en Nueva York, en el CUNY en Harlem, con María Choe Peña y Emily Moore, que no ha podido venir hoy, lo que hicimos fue entrevistar a personas que habían viajado por el mundo y se habían asentado en Nueva York y eran conscientes de sus capitales lingüísticos y entonces habían estudiado para ser profesores de lengua, ¿no?, para rentabilizar sus capitales. Pero ¿qué pasó? Pues que no se presentaban a los exámenes y los profesores no entendían por qué estos chicos no, o estas chicas no se presentaban al examen para ser profesor, y no había nadie que les dijera que no se presentaran. Ellos mismos se inhibían y no se presentaban. Entonces, esto sí que tendríamos un mecanismo de poder y de sujeción aquí, ¿no? Porque a pesar de sus competencias, cuando hablabas con ellos decían: es que como bilingüe no puedo ser nativo. Como bilingüe no soy nativo en ninguna lengua. Entonces empezamos a ver cómo este discurso frenaba cualquier movilidad social, ¿no? Y no la frenaba nadie, se la frenaban a sí mismos. Luego esto sería una forma de sujeción, ¿no?, de haber internalizado esta visión. Luego, bueno, ¿qué sucede aquí? Pues sucede que, por un lado, yo veo que esta idea de no ser nativo, ser nativo, es muy vieja, ¿no? Había que aprender una lengua para integrarse, para ser parte. Pero es que ahora eso se mantiene. Pero además hay que aprender las lenguas no solo para integrarse en una comunidad, sino para ser competitivos, ¿no?, en un mercado global. Luego, esta otra finalidad sí que la creo que es nueva en relación a las lenguas. Y he llegado a las conclusiones, no sé si voy bien de hora. En mis conclusiones, pues son un poco el resumen. Ahora discutimos un poco de todo esto, ¿eh? Mis conclusiones sería que, bueno, hay una racionalidad neoliberal que explica las conductas lingüísticas de las personas, que este discurso que celebra el multilingüismo es un punto muy importante en esta racionalidad y deberíamos, como sociolingüistas, tener cierta precaución cuando lo usamos, que sobre todo porque se vincula con este otro del emprendedor de sí mismo, y juntos producen una ilusión de que basta de que puede haber movilidad social, de que hay posibilidades de capitalizarse, y crean de que puede haber una satisfacción personal. Sin embargo, esa satisfacción personal no existe, porque lo que existe es frustración y existe fracaso cuando no se llega a tener esos niveles que se piden de adquisición de lengua. Perdón. La,
es la internalización o interiorización de estos discursos la que amplifica sus efectos de poder. No hace falta que nadie lo establezca como una norma, es que todas esas personas reproducen esa racionalidad y entonces vemos una visión del poder de esta microfísica, ¿no? Está en todos nosotros, en cada una de nosotras, ¿no? El entrenamiento lingüístico, que es una forma de poder más tradicional, se asocia entonces a la gubernamentalidad y se hace una buen maridaje, ¿no? Ahí. Y si esto, si queréis, podemos hablar en la luego qué diferencia la gubernamentalidad de la disciplina y esto, ¿no? Si queréis podemos hablar de esto. Y finalmente, pues serían los individuos los que, si obtienen el producto, muy bien, pero si no, si fracasan, es su culpa. Y no solo ellos, sino que son responsables de que fracasen también sus empresas, etc. Y luego vemos que la distinción nativo-no nativo sigue ahí, sigue igual de fuerte, aunque se hayan ido desdibujando las fronteras nacionales, ¿no? Porque lo nativo tiene que ver con lo nacional. Y esto se une además a la idea del ser perdedor, ¿no? Ser perdedor en un mundo que compite. Y esto es todo. Gracias. Hola, ara sí. Dic que tenim un micro per passar-lo a qui vulgui intervenir. Thanks, Luisa. Oh, wow, there's an echo. Oof. May I ask something in English? Yes, please. It's weird to respond in English because, I mean, you're just talking about multilingualism. Okay. Okay, I may. I have a great deal of sympathy with your point of view, and I mean, the work I've been doing on higher education is so close to that question. I mean, higher education as a framework of optimizing people, placing them in hierarchies and giving them, I mean, value which is constructed in these institutional settings. When I talk to educationalists, many of them, they're quite ambivalent about that perspective, because for many educationalists, of course, education in a way is the solution. People, in order to become free, they need education so that they can be full citizens, for example. Now, with this perspective, education in a way is a problem, because it's part and parcel of very historical power structures, and it creates the subjects, right, which are an effect of power. So in a way, the perspective is turned upside down. And the question that I struggle with, and it's a real question, is to what degree, I mean, what's the consequence, the political consequence of this perspective? Is it something which calls for more education? I mean, which would place us even more in these power games, or would we have to do away with education, which would have, I mean, difficult consequences as well? I don't know. No sé en qué lengua contestar. The question is that we have been yesterday talking with people working in the States, working in Britain, and Jackie Urla explained me that when she present the syllabus or she present herself in the web page of the university changed the text to make the text more marketable. So
I think that the question is not more or less education, but try to control this marketization of the education. And also I see now in my university also that they are worried because students have to overcome grades, degrees, the number of successful students, so we can start to make successful students. So I think the question is to stop these tendencies or to stop to apply these neoliberal principles in education, not if more or less. No, I don't know if I answer. Eso es lo que, vamos, que quería decir, que creo que es importante plantearse esto para empezar a ver las cosas de otra manera y darnos cuenta de cuáles son, ¿no? Ayer también hablábamos de la necesidad de cambiar el concepto de calidad, que se lo ha tomado el discurso neoliberal, y calidad es algo que es rentable, medible, y que tenemos, hasta que no cambiemos ese concepto, pues si lo usamos, replicamos la lógica neoliberal y tampoco podemos decir la calidad es una caca, no me importa la calidad, abajo la calidad. No podemos porque no podemos, entonces tenemos que resignificar, ¿no? Eso. Y así con mucho, yo creo que tenemos un trabajo muy, muy grande que hacer, ¿eh? Muy, muy difícil. De ver todos los conceptos que se han llevado a otro sitio y repensarlos. Redefinirlos, no sé si he contestado, ¿eh? Pero era muy difícil, ¿eh? Podéis preguntar más cosas, ¿eh? Gracias, felicitaciones. Gracias. Este problema de las lenguas se da cuando se toman las lenguas como entidades invariables, la lengua chomskiana, ¿no? Y me estaba, mientras escuchaba esto, estaba pensando en Ofelia García y el translenguando, ¿no? Donde no estaríamos en esta dicotomía del nativo, no nativo, el hablante bilingüe de una lengua u otra lengua, sino lo que hacemos nosotros, que no es el translenguar, el transitar entre las lenguas, que creo que sería la alternativa, ¿no? Así como, porque en calidad yo todavía no encuentro, o en emprendimiento, que es una de las palabras más horribles que hay en mi país, por ejemplo, donde emprendimiento está tan de moda y los emprendedores son tan buenos, y el gobierno, por ejemplo, premia a los emprendedores, y los emprendedores son los que han encerrado hace unos días a unos chicos en unos containers para que no se escapen y cumplan sus horas de trabajo, y estos se murieron quemados en un incendio porque no podían salir, ¿no? Y no teníamos otra palabra porque se sigue pensando emprendedor como algo bueno, calidad como algo bueno, y calidad sí es buena, pero se sigue pensando con niveles de… Hombre, yo creo… Pero aquí, en cambio, sí tenemos una palabra, que es el translanguaging, ¿no? El transitar en las lenguas, que creo que ya se debería… Sí podríamos tener la salida en estos, con este escritor tan bueno, no sé si lo has leído, Junot Díaz, sí. ¿No? Que es un latino, un latino dominicano, ¿no? Que que ya deja de lado estas palabras tan malas como Spanglish, ¿no? O code switching, ¿no? Que antes se tomaban como peyorativas, o este inglés con acento, que antes era visto como un inglés malo, ahora es reivindicado y es el capital cultural de los latinos en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, donde hay dominación hay resistencia, ¿no? Porque, y sí. Si hay resistencia nos muestra que hay dominación.
porque si no, no aparece. Entonces, bueno, varias cosas, ¿eh? Que es muy completo lo que... Lo del translanguaging o el translang... Es que hemos discutido siempre cómo llamarlo esto en el lengueando, que nos gusta, de lengueando, translengueando, ¿no? Que lo, navegar también se dice entre las lenguas. Claro, esto es un, digamos, pero está bien, y hay, pero también tiene muchas resistencias, ¿no? Porque yo he estado en los seminarios de Ofelia tratando de convencer a los directores de los institutos que el lengueando era buenísima práctica para las clases, y tenías que ver, ¿no?, cómo esto removía, porque es verdad que las lenguas compartimentadas viene muy bien a esta idea del producto, ¿no? Es una lengua, otra lengua, otra lengua. Y vale esto, vale el otro, vale el otro. Pero está también arraigadísimo dentro de nuestra visión de las lenguas desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que hay... También he visto descripciones del translanguaging usando el término recurso, que también está manchado ya, ¿no? De que es que el hablante coge recursos de aquí y de allá y entonces saca, maximiza esos recursos y hace el translanguaging, no sé. Bueno, pero digo que es verdad que es una práctica. Entonces, yo creo que esas prácticas, y el otro, ayer hubo el panel de hip hop, son prácticas de resistencia, ¿no? Y reivindicar el acento es una práctica de resistencia. Pero es en un mundo donde no solo hay capitalismo tradicional, por ejemplo, el caso de Junot Díaz, sino que además hay una racialización importantísima de las lenguas, ¿no? ¿Más preguntas? Yo quería volver a la primera pregunta sobre qué implicaciones tiene lo que dices para el sistema educativo. En la mesa de ayer de neoliberalismo y universidad, una de las cosas que decíamos era que uno de los efectos de la gubernamentalidad neoliberal en la universidad era que eliminaron del todo la función formativa de la universidad como formativa de personas y ciudadanas, transformando todo el objetivo y el contenido de la universidad en la formación para el empleo, en la empleabilidad, en prepararse para colocarse mejor en un mercado laboral. Y en este sentido, las cosas que tú estás trayendo en la conferencia, yo creo que arman al análisis del discurso para cuestionar este discurso de gubernamentalidad, haciendo ver primero lo que tú dices de que plantea objetivos imposibles, que es una manera de primero transformar a la lengua en un simple recurso, en un simple una simple mercancía y un recurso para poner en el mercado, despertando todas las otras funciones que tiene la lengua. Y lo segundo, la función estratificadora de la aplicación de la lengua como claro, recurso. Lo que pasa es que la educación siempre ha sido estratificadora, ¿no? Claro, pero una de las cosas que implica lo que tú dices es que hay que cuestionar cómo se agrega la lengua como un factor de estratificación, incluyendo, o sea, no solo de estratificación, sino de exclusión. Porque todos aquellos que no hablan el inglés como nativos son ciudadanos universales de segunda. Sí, no van a ser ni cosmopolitas, ni móviles, ni nada. Pues yo creo, no sé, lo que sí que creo que podría ser interesante dentro de DISO, pues hacer un panel de análisis del discurso neoliberal en la educación e ir un poco desmontando todo esto, ¿no? Los réditos, todo, ¿no? Todo este discurso. Porque de alguna forma, bueno, no es equiparable, pero como dice Bateson decía algo así, que una vez que se piensa un marco, se puede empezar a desmontar el marco. O sea, una vez que uno se da cuenta de que eso es un marco, ¿no? Un marco que marca nuestra... Entonces, si empezamos por aquí, pues quizá, yo no sé, por ejemplo, yo ahora podríamos tener, en mi universidad está lo del inglés, ¿no? Que tenemos ahora que acreditarnos como profesores, que podemos... Y pagar a una agencia que nos examina para demostrar que tenemos un C1 y entonces darnos la formación para dar clase en inglés. Y entonces nuestros grupos son en inglés y en español, y el de inglés es bueno. Es un grupo mucho mejor.
se está totalmente naturalizado. Y desnaturalizar eso y desmontarlo es un trabajo. Tengo ahí una pregunta última. Sí, no, sí. Anava a dir, si hi ha gaires intervencions, millor que poguéssim fer l'última o la penúltima i així podem acabar a l'hora. Vale. Hi ha una intervenció? O... Sí, Alfonso, no? Molt bé, doncs si us sembla que sigui aquesta la darrera. Luisa, my question is, you know, because I think we tend to forget that there are other governmentalities producing inequalities as well, right? So I think this is the, you know, what Foucault actually is doing, right, when he makes a history of governmentalities. And the neoliberal rational is just the last one of a whole series of modes of government producing inequality. So my question is, don't you think that we have to go beyond a critique of neoliberalism? And because after neoliberalism, we will have something else producing the exactly same effects. So perhaps, you know, I would like to go back to Johannes' question, right? So is then the answer to the things that the processes that you're describing here, not just, you know, okay, what kind of inequalities, who profits from this, who does not, why? And shouldn't be the answer to say, good, we need to, redistribute the profit. Because in every system there is unequal profits. And perhaps the transformation could be there. And yeah. Not, you know, just a critique of the ideology. After neoliberalism, we will have another ideology. No, I don't mind if, I don't want to show if it's an ideology. For me, what is interesting is to see that we have an ideology, but what is important is that this ideology is shaping us, is having an impact in our understanding. So I'm not so worried about inequality at this moment now, at this moment. I'm trying to understand the production of the subject, la subjetivación, el sujeto sujetado, y el papel de la lengua como un instrumento de dominación de las personas. Ese es realmente mi objetivo. Que pensar cómo redistribuir la desigualdad, pues ha sido mi objetivo en otros momentos, pero ahora intento entender eso. Y por eso me da igual, quizá porque ese mecanismo es importante conocer. La cuestión del poder es la cuestión del sujeto. Y puede ser género, lo que pasa con el género, o puede ser lo que pasa con el neoliberalismo, pero cómo eso nos influye en nuestra forma de vernos y qué consecuencias tiene para que nosotros nos dobleguemos y reproduzcamos los mecanismos de poder. Entonces, intento entender eso y el papel de la lengua en eso. Ahora, yo entiendo que la pregunta es sí, ¿a quién beneficia esto?, ¿cómo se redistribuye?, pero ahora no era mi pregunta. No es la pregunta a la que yo estoy intentando contestar ahora. No sé. Gracias. Bé, hi haurà, com veureu, més temps per als aplaudiments. Acabarem ja. Us suggereixo que no marxeu encara, perquè encara queda una part interessant de l'acte, que no són només les meves paraules, hi ha una part més interessant. Aviam, farem un balanç molt ràpid del simposi. Hi ha hagut una aportació acadèmica rica, i això ja ho sabíem, i el va de soi. El nostre simposi és un simposi obert al debat i a l'opinió, i el nostre simposi voldria destacar, a partir d'una anècdota, és un simposi càlid. El món d'Edissó és un món de calidesa. M'ho han dit, ja ho sabíem, però m'ho han dit els cambrers i les cambreres que ens servien l'esmorzar i ens servien el berenar i ahir també a l'hora de sopar. Aquests senyors i senyores que estaven aquí em van dir
esta gente es muy simpática, tú. Ens tracten molt bé. I al marxar em van fer petons a cada galta i em donaven la mà i em saludaven. I per tant, em saludaven a mi, però us ho he de transmetre perquè ens estaven saludant a tots. Per tant, som capaços de crear una calidesa que perceben els que estan aquí amb nosaltres i això val la pena. Vull llegir alguns agraïments perquè és de justícia fer-ho. Hi ha hagut persones, col·legues nostres, molts del comitè científic, del comitè local, del comitè organitzador, però en vull destacar alguns particularment. La Maria Sabater i l'Anna Pano han treballat moltíssim en l'elaboració del programa. El Francesco Screti ens ha fet un disseny preciós del cartell del simposi. El Manuel Alcántara, durant mesos, va ser el qui em resolia tots els problemes tècnics en què em trobava. És el salvador de la informàtica. L'Elisabet Mix ens ha ajudat a coordinar la taula de la recepció. L'Olga Cruz ha treballat amb les inscripcions i amb la duresa de la comptabilitat. La Montserrat Ribas ha preparat els càterings. I hem tingut un petit exèrcit, una altra vegada parlo d'exèrcits en aquest context d'edificis exmilitars, disculpeu-me, un petit exèrcit no militar d'estudiants del màster en Estudis del Discurs de la Universitat Pompeu Fabra que ens han ajudat a la recepció. Són Alba Marín, Estefano Cara, Daniel Matilla, Núria Fernández, Zulma Rueda, Eduardo Muro i Lucía de la Presa. I, una persona que ha estat l'ànima, ha estat com si fos la presidenta del comitè científic i com si fos la presidenta del comitè organitzador, una persona a la qual consultàvem tot el que fèiem, una persona que constitueix ella mateixa el nus de relacions al voltant del qual es construeix aquesta comunitat que anomenem EDISO, que és la Luisa Martín Rojo. Ok, e aqui entro eu como nova presidenta da Associação EDISO para dar umas pequenas palavras. Primeiro, antes de tudo mais, agradecer a Tate e trataremos dele daqui a bocado. Lá chegaremos, ele tem o seu tempo. Mas lá chegaremos. Mas temos também aqui um momento que é o momento de fazer um pouco o equilíbrio e o balanço do Congresso. E realmente o simpósio foi... Calma! O simpósio foi incrível. Trabalhamos novas dinâmicas de desigualdade, tomando consciência, compreendendo, explicando, tentando combater de uma forma ou de outra pela microfísica da reflexão, utilizando conforme as perspectivas sociológicas, discursivas, que tentámos trabalhar em todos os nossos, em todas as nossas sessões, desde a mesa redonda de comemoração e de lembrança de John Gumbert, estamos na Universidade de Pompeu Fabra, estamos em Barcelona, até agora a uma reflexão sentida sobre subjetivação e neoliberalismo. E quem nos acompanhou, de facto, de uma forma ou de outra, em toda esta reflexão e em todo este lugar que nos levou até aqui, foi, de facto, a Luisa Martín Rojo. E, por isso mesmo, temos aqui um... Cabe-me a mim, em nome da direção, dizer algumas palavras sobre a Luisa. E vai ser difícil, porque eu não me quero emocionar outra vez. A Luisa coloca em prática
todas as reflexões de que nós ouvimos falar na plenária que ela apresentou. Ou seja, em todo momento existe uma microfísica, uma reflexividade, uma reflexão subjetiva sobre o lugar onde estamos e que formas temos nós de identificar, de diagnosticar, e a palavra é má porque é terapêutica, mas de apontar, identificar os lugares de onde nós podemos fazer qualquer coisa diferente. E eu acho que é isto que é principalmente esta questão que está na nossa reflexão e ao longo do tempo nesta associação. Portanto, é um momento muito, muito especial que nós fingimos que não existia, que não queríamos reconhecer, mas que de facto queremos sim reconhecer, mas queremos reconhecer de uma maneira forte, barroca e meaningful, acho eu. Então, que é que podemos dizer mais? Podemos falar da Luísa? Bom, temos aqui a Luísa acompanhou a associação desde o princípio. Há aqui mais... vou deixar as fotografias falar por si. Algumas das palavras mais importantes que foram ditas pelos meus colegas e pelas minhas colegas foram abertura, solidariedade, enorme capacidade de trabalho e enorme capacidade de nos fazer trabalhar. Acho que é importantíssimo isto. A cada momento, a Luísa conseguia retirar de cada um de nós as nossas forças, porque nos conhecia como frágeis. E esta capacidade é algo que nós aprendemos na nossa gestão, não é? Na gestão da direção e na gestão da própria associação. E então... acho que não consigo dizer mais nada, senão obrigácias. Então, mas isto não acaba aqui. Isto não acaba aqui. Porquê? Porque nós temos agora aqui um momento importante e eu quero chamar a Luísa ao palco, assim como quero trazer a direção... também aqui para o meu lado, porque vamos ter que fazer aqui uma performance, um evento. Temos dois presentes para dar à Luísa e, portanto, Luísa, vem cá acima. Vem, vem. Então vamos todos aí baixo, também pode ser. Vem. Ah? Isto é o Tato obrigou-nos a fazer o evento. Não, não. Estou a brincar. Isto é o tátil. Ok. É assim, nós sabemos que a Luísa não gosta destas coisas. Vamos ter que pedir-te para vir à plateia, porque temos uma prenda para te dar, que é uma prenda da direção e é uma prenda da associação. E eu vou pedir à Gabriela que explique esta prenda, está bom? E depois passamos a um outro momento, está bom? Em realidade, são duas prendas. Son dúas prendas, son dos regalos. Pues sí, si lo abre el grande, sí. Si lo ayudáis, porque es para que lo veáis, pues lo que hemos escogido para Luisa es algo único, irrepetible, como ella. Y es arte reciclado, es madera, sí,
es Madera a la Deriva, que recoge un artista en la Costa de la Morte gallega y que la transforma en escultura. Esta es especial para Luisa, ella las hace más grandes, pero le pedimos una que pudiese entrar en mi maleta. Y bueno, en un atardecer en Lires, pues conectó con este palo, entró en la página de Diso para inspirarse y conectó con este palo y lo transformó en una escultura. Este es el certificado de autenticidad. ¿De dónde fue? A papeles, también arte reciclado y nada, que ya lo abrirá. Bueno, muchísimas gracias y ya yo les había dicho que por favor no hicieran nada y como veis pues me han hecho caso y me han dado el paso. Calma aí, que ainda não acabou. Porque temos ainda uma outra prenda que não é ainda para ela, mas que é para o Tate e que também veio à deriva e pelo todo o trabalho, por o acolhimento que ele nos deu e por toda a simpatia e a disponibilidade e o acolhimento. E eu gostaria que nós dessemos uma grande, grande salva de palmas ao Tate por todo o trabalho que desenvolveu, à custa de tanto. E estamos quase a terminar. E estamos quase a terminar com uma última surpresa, e esta é a última surpresa, e é uma surpresa que foi organizada entre todos nós, mas de que o Tate vai falar agora. Bé, farem el darrer regal, serà de paraules, i serà de paraules catalanes que haurem traduït en part en el portuguès i en part en el castellà. Es tracta d'un poema d'un poeta català que es diu Gabriel Ferreter. Va néixer a Reus el 1922 i va morir a Sant Cugat el 1972. La seva obra principal es titula Les dones i els dies i el que llegirem és un poema d'aquesta obra. Perquè us pugueu situar per entendre'l millor, per entender-lo mejor, se trata d'una pareja que ha tenido un encuentro o una serie de encuentros, no lo sabemos, en una estancia, en una habitación, y están dentro de la habitación y ven con la persiana medio bajada, las rayas que se ven en la persiana, la luz del sol que entra, y a partir de aquí pues hablan de lo que escuchan, hablan de lo que hay en la calle, de lo que sienten, y hablan de la vida y de la profundidad. Leeremos el poema en tres fases en cada una de las lenguas. En primer lugar, empieza Clara. Quarto de outono. A persiana, não de todo fechada, como um susto que se retém de cair por terra, não nos separa do ar. Olha, abrem-se 37 horizontes retos e finos, mas o coração esquece-os. Sem saudade, se esmorece a luz que era cor de mel e agora é cor de odor de maçã. Calent el món, calent el món, calenta la pena per les hores que se'n van de pressa. Digues, te'n recordaràs d'aquesta cambra? Me l'estimo molt. Aquelles veus d'obrers, què són? Paletes. Manca una casa a la Mansana.
canten i avui no els sento. Criden, riuen i avui que callen em fa estrany. Qué lentas las hojas rojas de las voces, qué inciertas cuando vienen a cubrirnos. Dormidas, las hojas de mis besos van cubriendo los rincones de tu cuerpo. Y mientras olvidas las hojas altas del verano, los días abiertos y sin besos, muy al fondo, el cuerpo recuerda. Aún tienes la piel mitad del sol, mitad de la luna. Claro que temos tantas línguas que não usamos. Não pedimos o árabe, falhamos. Não pedimos o árabe, não pedimos outras línguas que estariam aqui, mas é microfísica, é a reflexividade. Continuamos cada vez a melhorar mais. E pronto, era só isto e acho que podemos dar por terminada toda a performance e todo o simpósio e mais uma vez, obrigado.